Ok, muy buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida a la última ponencia del día de hoy en 6 días por los 6 años de la aprobación de Ingeniería en Sistemas Biomédicos. Hoy tengo el gusto de presentarles a la maestra en Ingeniería, Mari Carmen Guillén Mandujano, a quien también le damos la bienvenida y le extendemos un enorme agradecimiento por estar aquí con nosotros. Me voy a permitir presentarla. Mari Carmen Guillén Mandujano es ingeniera mecatrónica egresada de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde obtuvo también el grado de maestra en Ingeniería Mecánica en el campo disciplinar de diseño mecánico. Ha colaborado con el Departamento de Ingeniería en Sistemas Biomédicos desde el año 2015 como ayudante de profesor y como profesora de asignatura impartiendo los cursos de Introducción a la Ingeniería en Sistemas Biomédicos y temas selectos de Ingeniería en Sistemas Biomédicos, Diseño de Dispositivos y Sistemas Biomédicos. Es colaboradora en el Departamento de Ingeniería de Diseño y Manufactura, donde ha impartido asignaturas como Diseño del Producto e Ingeniería de Diseño. Bueno, Mari Carmen, otra vez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y te cedo el micrófono y la cámara. Muchas gracias, Jessy. A todos los chicos de la Sociedad de Alumnos de Sistemas Biomédicos, les agradezco también yo de mi parte. Es un enorme privilegio y orgullo estar aquí celebrando con ustedes. Creo que en estos momentos, más que nunca, es loable estar haciendo todo este trabajo por mantener la visión de festejar cosas que valen la pena recordar, que valen la pena conmemorar. Y creo que esto de celebrar los 6 años de inicio de esta carrera, yo afortunadamente, como mencionaste ahorita en la semblanza, he tenido la oportunidad de conocer a la mayoría de los estudiantes que han formado parte de esta carrera a lo largo desde su inicio, antes de que ingresaran a la misma, y cómo han ido creciendo. Entonces es un orgullo para mí estar colaborando con ustedes en esta celebración. Siento que es también una parte de mí, es parte de quien está celebrando esto, y entonces también les agradezco mucho la invitación. La presentación del día de hoy es compartirles un poquito de mi experiencia, sobre todo en esta área de diseño, de lo que he estado conociendo, de la perspectiva que yo observo y que he reforzado a través de, pues, de estar conociendo un poco más estas estrategias, estas metodologías del diseño y de esta colaboración cercana que he tenido con el departamento y ahora impartiendo una asignatura tema de diseño, y qué importancia tiene y cómo lo podemos estar aplicando en lo que es pues esta disciplina de la ingeniería en sistemas biomédicos. Entonces, me voy a permitir compartirles mi pantalla en estos momentos para que podamos ir observando la presentación en conjunto. El nombre de lo que vamos a hablar el día de hoy, pues, es el diseño centrado en el usuario y la relación que existe o la importancia que tiene este concepto, esta idea, esta metodología de diseño centrado en el usuario en el área de la ingeniería en sistemas biomédicos. Para empezar un poquito como introducción, pues quisiera reforzar o recordar esta parte de cuál es esa mezcla, esa fórmula secreta para generar o para crear lo que es un ingeniero en sistemas biomédicos. Es esta combinación de la aplicación de principios de la biología, de otros temas dentro del área de la salud, de las ciencias de la salud, junto con las habilidades críticas de pensamiento y conocimientos físicos, matemáticos, todo este aspecto de la ingeniería, todo combinado y bien mezcladito, pues nos da a un ingeniero que al culminar sus estudios va a tener la capacidad de generar, de buscar la resolución de problemas dentro de un alto espectro de posibilidades, ¿no? Con esta capacidad para la innovación, un potencial para la creación de tecnologías y manteniendo siempre esta sensibilidad social y ética profesional para su desempeño en el desarrollo de la aplicación de estos conocimientos. El potencial de vocación que deben de tener al egresar también es para constituirse como factores de cambio. Me gusta resaltar estas palabras porque son muchas palabras que van asociadas a lo que vamos a estar mencionando a lo largo de esta presentación. Estos párrafos que presento en esta diapositiva, pues, son extraídos de lo que es el perfil de egreso de la licenciatura de Ingeniería en Sistemas Biomédicos. También se espera que ustedes, o bueno, los estudiantes de esta licenciatura, al terminar sus estudios tengan la capacidad de integrar estos conocimientos adquiridos con la finalidad de diseñar, implantar y desarrollar nuevas tecnologías, como decía, para la resolución de problemas en el ambiente, sobre todo biomédico y hospitalario. Entre las aptitudes y habilidades que se esperan de un ingeniero en sistemas biomédicos, pues está la capacidad de diseñar, de operar, de evaluar, de modelar, de desarrollar, integrar, participar, construir, mantener, cooperar, operar, crear, coordinar y gestionar lo que son
todos los elementos, dispositivos, tecnologías, sistemas y procesos que están involucrados o están desarrollados en torno a lo que es este concepto del ambiente biomédico hospitalario. Y también se espera que generen o que fortalezcan ciertas actitudes como la creatividad, la disciplina, el emprendimiento, la mente abierta, la responsabilidad, el estarse manteniendo actualizados, el ser conscientes de las problemáticas nacionales, internacionales, locales, esta visión innovadora, el dinamismo de estarse moviendo y generar oportunidades, estar liderando equipos, estar liderando proyectos, mantener siempre una actitud honesta y crítica en el desarrollo de su desempeño profesional y buscar la superación también con este enfoque ético. Me gusta resaltar dentro de esto las palabras que tienen más relación con lo que vamos a estar platicando, que es básicamente se espera, se tiene contemplado, se describe dentro de este perfil de egreso estas capacidades de la aplicación de conocimientos, de la utilización de sus estrategias, de la generación y fortalecimiento de estas actitudes y aptitudes en el entorno y en el conocimiento o en el desarrollo de esta palabra tan fundamental que es el diseño, ¿no? Entonces, ya tendríamos que tener visualizado por qué hay una importancia del diseño dentro de esta disciplina. Para poder seguir avanzando sobre lo que voy a platicar, pues me gusta definir o entender o establecer una definición, porque sabemos que como muchos conceptos de muchas disciplinas, esta parte del diseño pues puede tener diferentes definiciones. Con la que yo me voy a quedar y con la que voy a trabajar a lo largo de esta presentación es esta mentalidad, es la aplicación de una mentalidad y ciertas habilidades específicas en el desarrollo de un proceso creativo que nos ayude a la resolución de problemas. Hay una tendencia a pensar erróneamente que el diseño está enfocado solamente en el desarrollar o en el hacer que las cosas se vean bonitas, en que solo se enfoca en entender o en dirigirse a lo que son los usuarios finales o los beneficiarios directos de lo que se desarrolle, de lo que se diseñe. Y que también su enfoque está dirigido únicamente al desarrollo de productos y servicios. Y dentro de las disciplinas como la ingeniería, muchas veces caemos en el error de creer que esta parte del diseño, que todas sus características, entendido desde estas otras suposiciones de qué es hacerlo bonito, de qué es que se llegue o se trabaje para que los usuarios finales lo consuman, se hace únicamente cuando ya se probó una solución correcta y entonces, como ya está definida y probada, pues ahora sí, hazle un empaquetado, hazle una apariencia, ponle botones bonitos y luces para que se vea atractivo, ¿no? Entonces, estas son ideas erróneas que existen en torno a lo que es el diseño en sí. ¿Qué es el diseño? ¿Qué sí nos va a quedar como parte de esta definición? Pues es la generación de soluciones informadas, sensibles, que sean inclusivas o incluyentes, que tengan un propósito definido y tengan también estos aspectos de atractivo y generen estos cambios, estas modificaciones hacia la mejora, pero bien implementados. Eso se resume en la palabra innovador. Incorporan también, o sea, el diseño incorpora, se basa y busca la aplicación y la generación de las características funcionales y las estéticas simultáneamente, no son cosas aisladas que deben después como juntarse de una manera poco natural, poco fluida. Y está basado, esta búsqueda de solución de problemas va a estar basada en las necesidades de personas y los sistemas en los que se están desarrollando, desenvolviendo estas personas. ¿Qué pasa con la búsqueda de soluciones en ingeniería? En ingeniería también tenemos entendida que su definición es también la aplicación de estos conocimientos científicos, de esta formación de pensamiento crítico, analítico, también en la aplicación a la búsqueda de generación de soluciones hacia ciertas problemáticas, a la atención de necesidades. Y nosotros manejamos usualmente, no quiere decir que todos los ingenieros lo hagan por igual, pero hay un método básicamente conocido dentro del desarrollo de búsqueda de soluciones o de la aplicación de estos conocimientos en la generación de soluciones en la ingeniería, que es muy basado en lo que es la metodología similar a lo que es el método científico, ¿no? Y partimos de la identificación de un problema en donde hacemos el análisis y la formulación de cuál es el problema al cual queremos enfocarnos. Hacemos en torno a este la recopilación de información que nos ayude a generar una síntesis de la misma para proceder a la generación de soluciones. Aquí es donde hacemos uso de esta incorporación de la creatividad, desarrollamos distintas propuestas de solución, evaluamos o identificamos esas especificaciones, esos requerimientos y después hacemos la traducción
instrucción a especificaciones para generar nuestros conceptos de solución, nuestros principios de solución, que son posteriormente evaluados y seleccionados a través de ciertos criterios que se establecen en torno a la naturaleza del problema definido. Y pues posteriormente procedemos a hacer el reporte, la descripción y la comunicación de lo que se desarrolló para proceder a, obviamente, a un nivel ya más detallado, a la implementación de estas soluciones. Y estos procesos, este proceso, al igual que lo que veremos más adelante como el proceso del diseño, es iterativo. Quiere decir que muchas veces en esa implementación vamos a observar los resultados y estos mismos nos van a llevar a posiblemente identificar nuevos problemas que pueden derivar en un nuevo ciclo de desarrollo de las soluciones. Como mencionaba, pues haciendo una asociación o una analogía a lo que es el proceso del método científico, pues lo podemos desglosar en este diagrama de flujo donde partimos de la definición del problema, hacemos investigación de antecedentes, especificamos los requerimientos y así, ¿no? Vamos haciendo el desarrollo de todo esto hasta concluir y evaluar si estas soluciones que estamos proponiendo, pues realmente están dando atención a estas necesidades. Un ejemplo de aplicación de esta metodología, pues lo podemos ver con una necesidad, una problemática muy notada o que siempre es como del centro de atención o que llama mucho la atención en torno a lo que es esto de los sistemas biomédicos, ¿no? En este caso voy a hablar de manera muy generalizada, obviamente conlleva muchos aspectos más todo lo que está relacionado a esta problemática, pero digamos que definimos la necesidad de una persona que por cualquier, o por alguna razón, por algún padecimiento, por algún accidente, por alguna situación, ha perdido parte de lo que es el miembro inferior. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos definido que el problema aquí a resolver es sustituir o reforzar las funciones de la persona que ha perdido esta parte de su cuerpo. Entonces, ¿qué hacemos después? Pues procedemos a hacer la búsqueda de información, el análisis de las condiciones de este problema y entonces hacemos evaluaciones, hay un estudio de la biomecánica de la marcha, estudio de materiales, empezamos a hacer algunas pruebas con, incluso nos basamos en las referencias de lo que ya se ha trabajado anteriormente, hacemos toda esta investigación de antecedentes. ¿Cuál era el paso que seguía? Pues planteamos algunas soluciones con características distintas, generamos conceptos de solución distintos, nos basamos incluso también en esta etapa en los competidores, qué es lo que ya existe, quiénes ya han propuesto estas soluciones a esta misma problemática y posteriormente a través de ciertos estudios, ya sea analíticos o prácticos implementados, pues podemos evaluar estas propuestas que estamos generando y permítanme un segundito, por favor. Una disculpa. Entonces, procedemos a la evaluación de estos prototipos, de estos modelos y, de estas propuestas de solución. Y después de ello, lo que podemos hacer, bueno, lo que procede es hacer la comunicación de nuestros resultados, de lo que se está generando, de esta solución desarrollada y la implementación de la misma. Esta implementación, pues, quiere decir que ya todo lo que fue probado, todo lo que fue evaluado, pues, pasa a formar parte de su utilización ya en el mundo real. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? Pues, que al llegar a este punto, en muchas de los acercamientos basados solamente en esta metodología, en donde se definió la necesidad y a partir de ello se fue desarrollando, sobre todo en un entendimiento de las funcionalidades de los dispositivos a crear, de los procesos a desarrollar, pues siempre se encuentran algunos resultados en donde al interactuar ya en los contextos o en las situaciones o en las actividades del día a día de las personas a quienes se les aplicó la solución, pues encontramos ahí nuevas problemáticas y por eso volvemos a ese inicio de definir un problema tal vez más específico o incluso más amplio, ¿no? Dependiendo de cuál sea el caso. ¿Qué es lo que pasa desde esta perspectiva? Pues bueno, al menos en ingeniería en sistemas biomédicos tenemos, en este entorno del sector de salud, del sector de desarrollos de soluciones para la atención de la salud, pues usualmente lo que se busca es satisfacer algunos criterios mínimos, algunos criterios básicos que ya están pues definidos o que se han ido desarrollando a lo largo de la historia. Esto quiere decir que sí se aplica el diseño, no es que esté separado o desarticulado de esta disciplina de la ingeniería biomédica o de sistemas biomédicos, pero especialmente se enfoca en la obtención de resultados eficaces y de una facilidad de uso o un cumplimiento con estos requerimientos en particular. Aquí vemos que sí están incorporados y que sí se están considerando aspectos de quiénes son las personas que los están usando, más bien enfocados en que finalmente estás desarrollando
para personas, estás desarrollando para pacientes, ¿no? Todos estos aspectos de la bioética, las responsabilidades sociales, los costos sociales, el concepto de la biocompatibilidad, todas estas características de seguridad también están asociadas al entendimiento de que no estás diseñando un mueble, ¿no? No estás diseñando una estructura para un edificio, estás hablando de soluciones y propuestas de diseño para la satisfacción de necesidades de personas. Entonces, no está desarticulado del concepto de tener visualizado al paciente o de tener visualizado al usuario. Sin embargo, a veces las metodologías utilizadas pues no consideran muchos aspectos que pueden afectar al desarrollo de estas soluciones, entendiéndolo de una manera más completa, ¿no? Entonces, de ahí, pues, ¿por qué es importante visualizar si ya decíamos que se está esperando que los usuarios, que los estudiantes de sistemas biomédicos, que los licenciados en sistemas biomédicos tengan esta capacidad al finalizar sus estudios de desarrollarse como diseñadores? Pues, ¿cuál es la importancia de conocer y de también educarse en este contexto, ¿no? Una de las principales características es considerar que pues, se ha trabajado ya en el sistema de salud durante mucho tiempo el concepto de diseño. Tal vez no abordado de la manera más adecuada, pero pues sí existe, ¿no? Todo aquello que se ha utilizado o que se utiliza en el contexto de salud y más allá del contexto de salud en el día a día ha sido diseñado. Y si muchas veces no lo notamos es porque muchas veces está mal diseñado, ¿no? No cumple con ciertas características y entonces pareciera que no fue diseñado, que fue nada más hecho porque se necesitaba y ya, y no se analizó realmente, no se llevó un proceso cuidadoso. Y pues bueno, aquí más bien hay que considerar pues qué características hay o de qué manera este diseño pues se tiene que estar abordando desde otra perspectiva para estar generando mejores soluciones. El área de la salud es una de las áreas donde algunos de los cambios más simples o más pequeños pueden generar o tener enormes impactos, ¿no? Grandes impactos. Y bueno, aquí el diseño también va a tratar de facilitar el uso, además de este uso, pues esa eficiencia, esa eficacia que buscábamos de por sí de los dispositivos y mejorar las experiencias. Esto ya busca trascender de la funcionalidad directa de los dispositivos y también abordar que no va a ser solo para los pacientes o va a ser solo para los médicos, ¿no? Es empezar a entender esto, como decíamos anteriormente, son las personas y los contextos, los sistemas en donde se están desarrollando. Los desafíos en el área de la salud son desafíos complejos. Ustedes, su disciplina, su carrera, de por sí ya tiene un enfoque multidisciplinario. Ya se entiende que vamos a tener que estar abordando estas problemáticas desde un enfoque de interacción con otras disciplinas, con otras áreas, con otros profesionales. Entonces, el diseño lo que ayuda en este aspecto es a generar un mayor entendimiento, un trabajo de manera más didáctica, más interrelacionada, a reunir las experiencias de estas diversas disciplinas y a trabajar de manera colaborativa en la búsqueda positiva, en la generación de estos cambios de mejora dentro del sistema de salud y de los sistemas, dispositivos y todo lo que esté involucrado en la atención a la salud. Y bueno, el diseño enfocado en la atención a la salud, el generar soluciones desde la perspectiva de diseño o involucrando las características del diseño, pues puede ayudar a reducir la cantidad de tiempo invertido, la frustración, la resignación y la confusión que se puede presentar en algunos casos. ¿Qué diferencias o qué aspectos cubre el diseño que tal vez no están visualizados desde esa metodología que mencioné antes en el desarrollo de búsqueda de soluciones de la ingeniería? Pues desde de entrada, como todas las disciplinas, el diseño tiene distintas habilidades o distintas áreas de enfoque que aborda y que pueden, como vemos más adelante, generar soluciones más completas, ¿no? Para este tipo de problemas. Entre ellas está pues, el diseño de la comunicación relacionado principalmente a esa estrategia que se va a planear y se va a plantear y se va a desarrollar para cómo se transmiten los mensajes, ¿no? ¿Qué tipo de canales se van a utilizar y de qué manera llegamos a transmitir este mensaje de manera coherente y también atractiva y que sea entendida por todas las personas? Asociado muy de la mano, muy cerca al diseño de comunicación, está el diseño gráfico o el diseño visual, que está más enfocado en la presentación de esa información. El diseño de comunicación plantea las estrategias, las estructuras, las formas en las que se va a presentar este mensaje, y el diseño gráfico está más enfocado en el uso de elementos de narración, de elementos visuales, imágenes, colores, la presentación tal cual, que va a garantizar que ese mensaje esté comunicado de manera atractiva, eficaz y entendible, ¿no? Que esté generando esos buenos resultados de comunicación del mensaje.
Además está el diseño de experiencias. ¿El diseño de experiencias qué es? Pues va a involucrar más allá de solamente la generación de un producto o más allá de solamente los elementos de la comunicación, sino todo aquello que el usuario va a estar experimentando, va a estar viviendo, cómo van a ser sus emociones, cómo van a ser los resultados, incluso sus procesos cognitivos en torno a la utilización la utilización de algún producto, ¿no? Recordemos que los productos pueden ser objetos físicos tangibles o algún producto en forma de servicio de interacción que es intangible. Asociado a esta parte, pues hay un área específica del diseño que es el diseño de interacción. Este va a estar basado en estas interacciones que se tienen entre los usuarios y los productos o los mismos usuarios alrededor o en el entorno de estos productos y pues se enfoca principalmente en el análisis y el desarrollo de estas interacciones, las interfaces, los medios o los puntos de comunicación, de interacción y de actuación entre los elementos que están relacionados en el caso particular. También está una subárea, una habilidad particular que es el diseño de productos. Este sí enfocado principalmente a la investigación, la ideación, la conceptualización y la construcción de productos. Este concepto de producto está asociado al consumo, ¿no? A la existencia de personas que van a estar dispuestas a hacer un intercambio de valor para obtener los beneficios a través de la utilización o la adquisición de estas soluciones generadas. Y por último, el diseño de servicios. Entonces, el diseño de servicios, pues lo que va a implicar es la planificación y estructuración de todas las personas, la infraestructura, la comunicación, los procesos, esta parte de logística para generar los resultados con mayor valor y la mejor interacción y la conveniencia de cómo se realizan estas interacciones entre quienes van a estar proveyendo los servicios y aquellos que van a estar haciendo uso de ellos. Hay que mantener un poquito estos conceptos en mente para lo que sigue, ¿no? Porque vamos visualizando entonces que la integración de estas habilidades del diseño aportan pues gran valor y aportan una nueva perspectiva a cómo desarrollar esta búsqueda de soluciones dentro del entorno de la ingeniería. Entonces, para entender un poco entonces a qué nos estamos refiriendo a este proceso de diseño, me gusta referirme a este diagrama generado por el Consejo Británico, el British Council, Design Council, perdón, el British Design Council, que se conoce como el doble diamante, en el que nos describen que hay una primera etapa, una primera sección de pasos en donde dentro del desarrollo del diseño lo que se va a buscar es diseñar las cosas correctas. ¿A qué nos referimos a las cosas correctas? A aquellas que den solución a esas características, a esas necesidades de las personas a las que nos vamos a estar enfocando. Entonces, vamos a partir del primer punto, que es definir el problema, igual que como lo hacemos en ingeniería, igual vamos a pasar a una etapa de ideación y de hipótesis y a buscar estas áreas de oportunidad. ¿Qué diferencia va a haber desde la perspectiva de diseño? Pues que vamos a estar entonces conociendo o incorporando todas estas habilidades que mencioné anteriormente, ¿no? Vamos a estar identificando las necesidades de estas personas, pero no solamente desde los aspectos técnicos. Hay que abordar más allá las características para generar esta visualización de cuáles son esas áreas de oportunidad, pero qué es lo que están entendiendo las personas. Una vez que podamos definir estas necesidades, podemos pasar al segundo diamante, que es el que nos va a ayudar a diseñar las cosas correctamente. Podríamos decir de una manera muy generalizada que el enfoque de la ingeniería está muy basado en el desarrollo de esta segunda parte, ¿no? Es usualmente enfocado en tenemos ya la definición de las necesidades y entonces lo que hacemos es diseñar las cosas correctamente, es ver estos criterios, estas especificaciones que se requieren, generar estos conceptos y prototipos y realizar ya la generación de las soluciones. Entonces, desde la visualización de este proceso, en donde incorporamos también toda esa parte anterior, no partimos de la mitad, sino que abordamos también este inicio, pues podemos facilitar la comprensión de estos resultados que vamos a estar obteniendo, ¿no? Entonces, la aplicación de unir esos enfoques tradicionales de investigación con la forma de implementar las soluciones de manera efectiva, conociendo y manteniendo en vista, comprendiendo las necesidades de los usuarios y sus comportamientos, pues podemos pasar a diseñar las cosas correctas de la manera correcta. Y entonces aquí el diseño nos puede ayudar a complementar estos enfoques de investigación tradicionales o conocidos o utilizados principalmente en ingeniería para obtener mayor conocimiento y visualizar ideas que trascienden de solamente ciertas características que a veces limitan estas soluciones. Y bueno, esto también nos ayuda a mejorar la eficacia de estas formas, estas maneras individuales en las que estamos transformando nuestros conocimientos en soluciones tangibles
y también a considerar esta iteración, esta interacción con las personas cuando estamos diseñando para ellos. En el entendido de esto, pues quiero entonces volver a abordar ese ejemplo que había tomado anteriormente. Partimos de la misma necesidad, pero ¿qué diferencia va a haber de partir particularmente solamente de identificar la necesidad de una persona con una pérdida de parte de su cuerpo y las funciones asociadas a estas, a considerar a las personas que están teniendo estas necesidades? Aquí pongo tres tipos de usuarios distintos, tres personas que pueden llegar a tener esta necesidad. Y entonces, para irnos adentrando más en este tema de lo que es el diseño centrado en el usuario, las tres preguntas fundamentales que se harían, más allá de decir qué necesidades funcionales o específicas hay asociadas a todo este conocimiento que ya existe hoy en día en torno al desarrollo de una prótesis, o de un equipo de apoyo para las personas que han perdido un miembro, sobre todo los miembros inferiores en este caso, pues hay tres preguntas. Si nosotros nos preguntamos, ¿para quién estoy diseñando? ¿Para qué quiere esta solución y en qué condiciones las va a estar utilizando? Podemos identificar de entrada que estos tres usuarios ya van a empezar a presentar diferencias en lo que nosotros tendríamos que estar incorporando en nuestras soluciones. Cada uno de estos usuarios va a requerir un mismo tipo de solución, es decir, algún apoyo para esa pérdida de su funcionalidad física, fisiológica, natural, pero van a tener características distintas esas soluciones. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo sus contextos, las actividades que quieren desarrollar, los anhelos que pueden llegar a tener y sobre todo los obstáculos que se pueden presentar si tratamos de unirlos a todos en una sola solución sin considerar estas características. ¿Para qué lo quieren? ¿En qué condiciones? ¿Qué más hay de su historia? ¿Quiénes son estas personas, ¿no? ¿Qué otras cosas asociadas a esa funcionalidad específica que sabemos que todos han perdido, que van a determinar o a afectar la forma en la que estamos desarrollando nuestras soluciones? En torno a esto, entonces, definimos el diseño centrado en el usuario como un proceso iterativo, un proceso de diseño que se enfoca en entender a los usuarios y a su contexto para definir sus necesidades y mantenerlos involucrados como parte del equipo de diseño, como parte de quienes están desarrollando esta solución a lo largo de todas las etapas de diseño de las soluciones y del desarrollo de las mismas, ¿no? Entonces, el diseño centrado en el usuario va a tener siempre la visión de involucrar a los usuarios a lo largo de todas estas etapas y va a estar buscando esto que mencionábamos en el proceso de los dos diamantes, la interacción, la integración de los métodos investigativos y de los métodos generativos, esta parte de crear, esta parte de proponer, de realizar pruebas, de estar interactuando con nuestros usuarios para empezar a generar no solo la creación de productos, ¿no? No solo la creación de dispositivos, no solo la creación de elementos físicos, sino el desarrollo o la modificación de las experiencias en torno a ellos. Y bueno, de entrada, una característica del diseño centrado en el usuario es las habilidades y las perspectivas que tienen que estar involucradas, tienen que ser multidisciplinarias. No puedes estar visualizando los contextos de las personas ni proponiendo soluciones si te limitas a verlo desde solo un panorama, ¿no? Desde solo una perspectiva. Entonces, por eso vamos visualizando la importancia de utilizar este tipo de metodologías en una disciplina de carácter naturalmente multidisciplinario, como lo es la ingeniería en sistemas biomédicos. Dentro del concepto de diseño centrado en el usuario, existen algunos métodos o algunas descripciones particulares que se han desarrollado. En esta presentación me voy a enfocar en aquella que se desarrolló sobre todo por los creadores de una empresa que hoy en día se conoce bastante, que se llama IDEO, y que es el Design Thinking, ¿no? Es una metodología, es un enfoque de innovación centrado en el humano, en el usuario, que se basa en la integración de estas necesidades de las personas y pues que, digamos, su metodología está descrita a través de cinco pasos, de cinco etapas particularmente definidas, que son las que la caracterizan, que es: inicia tu proceso con la empatización, es conoce a tus usuarios, acércate a ellos, ponte en su lugar, genera este entendimiento de sus contextos, de sus necesidades, de sus obstáculos, de sus anhelos, pero desde su perspectiva, ¿no? Acércate a ellos, realiza observación, realiza interacción, platica, escucha sus historias. Pasa de eso a definir entonces, dentro de este contexto, cuáles son sus necesidades específicas, cuáles son esas características que ellos van a estar buscando, necesitando en tus soluciones. Genera esta lluvia de ideas, estas propuestas de solución, plantea o desarrolla estos conceptos de posibles soluciones. Haz pruebas lo más simples, lo más sencillas que te puedan dar
captar la mayor cantidad de información y siempre mantente en la perspectiva de estar obteniendo la información directamente de tus usuarios, de estar interactuando con ellos y observando qué es lo que experimentan, qué es lo que sienten, qué es lo que opinan, si está satisfaciendo o no sus necesidades. Eso está asociado a la etapa de probar. Y bueno, obviamente, al igual que como veíamos en el proceso mencionado para la ingeniería, pues una vez que esto ha sido probado y vemos que las soluciones presentan características correctas para nuestra solución, para el problema que estamos tratando de resolver, pues entonces pasamos a la implementación, ¿no? A compartir esta información, a implementarlo y a desarrollar. Y también podemos caer en la necesidad de iterar nuevamente. Voy un poquito más rápido. Y bueno, una de las características que definen esta mentalidad innovadora dentro del Design Thinking, pues es que hay que visualizar nuestras propuestas y nuestros proyectos de solución en que sean atractivos, es decir, entendamos y aceptemos y trabajemos con aquello que desean las personas, que es lo que realmente necesitan, no lo que creemos nosotros que es necesario, sino lo que ellos están necesitando. Que sean factibles. Una vez que entendimos estas necesidades, pues realmente qué características, qué limitaciones, qué posibilidades, qué capacidades tenemos para que sean técnicamente factibles, sean realizables, sean desarrollables, y también como organización, pues qué limitaciones tenemos para desarrollar estas soluciones. Y finalmente, que sean viables. ¿Qué aspectos nos van a llevar a que realmente se puedan desarrollar estos proyectos desde el aspecto financiero, desde el punto de vista financiero, en donde habrá que considerar quiénes son los involucrados, quiénes son los interesados, quiénes van a pagar por estos desarrollos, cómo van a afectar y cómo van a generar también beneficios, no solamente desde la parte de solucionar las necesidades? Con este enfoque también se ha desarrollado también una submetodología del Design Thinking, que está más enfocado en la realización o en la atención a problemas del tipo que podemos encontrar en el contexto de salud, ¿no? Es el diseño centrado en el humano, es decir, salte de la idea solamente de que son los usuarios, de que son las personas finales, y empieza a enfocar tus problemas con el concepto de que quien está en el centro son humanos con necesidades, con contextos, con historias sobre todo. Y entonces este proceso va a abarcar tres etapas nada más. La etapa de escuchar, en donde lo que vas a hacer es eso, obtener, escuchar, conocer las historias, inspirarte de las experiencias de las personas, investigar, realizar investigación de campo para acercarte a ellos, para definir sus necesidades, para entenderlas, para ver cuáles son las aspiraciones, cuáles son los anhelos, cuáles son los obstáculos, y para generar esta empatización. Posteriormente, haces la síntesis de esta información y lo que vas a hacer es identificar esos marcos de trabajo donde vas a poder estar desarrollando e identificando estas oportunidades, planteando las soluciones, generando los prototipos, identificando temas particulares de investigación, haciendo la síntesis de la información e interpretando también qué es lo que se está obteniendo a lo largo de este desarrollo. ¿Cuáles son los patrones que se repiten? ¿Qué características son comunes a la mayoría de tus usuarios o de tus humanos con los que estás interactuando? ¿Y de qué manera las puedes estar abordando? Y finalmente, la etapa de la entrega. ¿Cuáles son los ingresos? ¿De qué manera se van a obtener? ¿Cuáles son los costos que va a conllevar el desarrollo de esta solución? ¿Cuáles son las capacidades de los diseñadores, de la capacidad para producir realmente estas soluciones, para implementarlas, generar estos planes de implementación, el cómo se van a lanzar estas soluciones y cómo van a llegar a nuestros usuarios? Tal vez nosotros nos acercamos a ellos para entender sus problemas, pero ¿cómo vamos a hacer que, como decíamos, estas soluciones sean factibles y viables, lleguen a ellos también? Los modelos de sostenibilidad, pues están, si entendemos el concepto de sostenibilidad como estos tres pilares del involucramiento a nivel económico, el impacto ambiental y también la interacción o la participación social, pues vemos la importancia de considerar este aspecto en el desarrollo de nuestras soluciones para su entrega, para su implementación real. ¿Cuáles son los canales a través de los cuales vamos a generar esta innovación, estas mejoras, estos cambios que van a modificar las experiencias que inicialmente hemos identificado tienen necesidades? Y pues, ¿cómo vamos a medir los impactos que van a estar generando nuestras soluciones? Este proceso se va a desarrollar pasando a lo largo del tiempo entre lo concreto y lo abstracto, la identificación de historias que son reales, son experiencias, son evidencias, son estas partes que estamos observando, la identificación de esos temas que nos llevan al seleccionar y al obtener áreas de oportunidad a través de las cuales vamos a buscar generar estas soluciones, trabajarlas en forma de prototipo y pues pasar a la implementación, ¿no? Entonces, a lo largo de este tiempo, esta iteración también se va a estar haciendo desde lo concreto y hacia lo abstracto. Y bueno,
dentro de lo que es el tema de salud, pues bueno, hay ciertos principios que Design Thinking enfoca desde cualquiera de estas dos metodologías o pasos que se mencionaron anteriormente y que hay que mantener siempre en mente. Lo primero es que hay que centrarse tanto en los pacientes como en los profesionales, como en todas aquellas personas que están formando parte de la interacción o de este contexto, este entorno sobre los cuales estamos desarrollando el problema, ¿no? Más bien, estamos entendiendo este problema y estas necesidades. Hay que involucrarlos en la creación de las soluciones. Esta co-creación es, sí, entendemos tus necesidades y también te vamos a estar escuchando y haciéndote partícipe del desarrollo de las mismas soluciones. Hay que entender el servicio de salud, los servicios de atención a salud, la búsqueda de soluciones a problemas de la salud como una secuencia de pasos que están interrelacionados, que no es una separación, ¿no? La necesidad de algo particular, un padecimiento, y recordar también la definición de la Organización Mundial de la Salud: la salud no es solo la ausencia de afecciones o de padecimientos o de enfermedades, ¿no? También entran aspectos como la salud mental, el beneficio social, ¿no? Esto también está englobado dentro de la definición de salud, entonces no podemos estarlo aislando en la búsqueda de la solución. El evidenciar, el también hacer evidente que podemos utilizar o más bien visualizar los servicios de salud, todos estos procesos asociados que son tal vez más intangibles a través de los elementos tangibles, los productos, las personas, los momentos en los que se están generando estas interacciones y considerar holísticamente todo este entorno, ¿no? Entonces vamos a ver todos los elementos, es el entorno completo, no solamente es un elemento particular separado o un punto de enfoque específico dentro de toda la tarea, sino que van a ser abordados de manera holística para poder empezar a generar estas soluciones. Porque, ¿qué pasa si nos enfocamos únicamente en el rediseño de los dispositivos y después nos damos cuenta que los problemas derivados no son por el dispositivo funciona perfectamente, sino que hay otras problemáticas asociadas, ¿no? Entonces, con vista en sintetizar toda esta información más teórica que he estado dando ahorita, pues quiero contarles una historia, ¿no? Dijimos que esta parte del diseño y sobre todo el diseño centrado en el usuario, parte de una historia. Entonces, ahorita les quiero contar una historia, pues voy a empezar haciendo la narración de esta historia. Les voy a contar la historia y pues bueno, voy a apagar mi cámara unos segundos simplemente para que escuchen la historia más que otra cosa. Y dice así, dice: estoy esperando en la recepción del consultorio médico. Estoy aquí para ver al ginecólogo y sé lo que viene, sé de qué se trata, pero no cambia el hecho de que me sienta muy tensa. Empiezo a desvestirme incómodamente y coloco mi ropa sobre una silla. Hace mucho frío y es incómodo estar en este cuarto helado. Me pongo una bata de tela que dejaron en la silla. Tengo frío y me siento muy expuesta. Llega la doctora y me hace preguntas sobre mi última revisión, pero se siente como prefabricado, como un guión. Me gustaría que sus preguntas las hiciera para saber más sobre mí, sobre cómo me siento. Tengo que deslizarme desnuda sobre la mesa hasta que mis pies se colocan en los estribos. Me siento completamente expuesta. La doctora saca el espéculo, ese aparato de tortura tan temido, y comienza a prepararlo. Pienso para mis adentros que existen buenas razones por las cuales nunca se ha visto un objeto similar en las tiendas de artículos para el placer. Antes de que me dé cuenta, ya se encuentra su cabeza entre mis piernas. Cierro los ojos y trato de no pensar en ello. Sostengo mi propia mano para tratar de darme un poco de consuelo. Me siento muy incómoda. Siento cómo ese objeto extraño, frío, metálico, está dentro de mí. Escucho un poco de raspado. Escucho el horrible clic que hace mientras lo ajusta. Siento raspones, presión, piquetes, pinchazos. Entonces ella lo retira. Y mientras finaliza el proceso, simplemente siento una gran necesidad de bañarme. Es interesante cómo es que considero esta experiencia importante. Sé que es valiosa. Es tranquilizador saber que los resultados me indican que todo está bien. Es bueno saber eso. Tengo este diálogo conmigo acerca de qué tan importante es esto, qué importante es mi salud y que estas visitas son para mí un signo de bienestar. Sin embargo, también me siento muy, muy aislada, muy sola. Desde la herramienta que se utilizó a la forma en que se llevó a cabo el procedimiento, solo puedo pensar, yo no soy solo un útero sobre la mesa. Entonces, esta experiencia, esta historia que yo narré, está tomada de un proyecto de desarrollo que se hizo en torno a toda la experiencia de lo que es un estudio pélvico. Este objeto que se observa ahorita en la pantalla es ese, como describen en esta historia, instrumento de tortura tan temido, conocido como el espéculo, y que lo que sirve, si aquellos que están escuchando o viendo esta presentación no lo conocen, pues es un dispositivo, un utensilio, una herramienta que se utiliza para poder abrir la cavidad vaginal y realizar
un estudio ginecológico, ¿no? Ya sea el frotis, una toma de muestras, incluso la incorporación del DIU, de dispositivos de control de anticonceptivos y otros muchos procedimientos asociados con la salud genital de las mujeres, o bueno, de las personas que tienen pues una vagina y un útero, ¿no? Entonces, ¿a qué va asociado esto? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el problema asociado o esa problemática para la cual se diseñó este dispositivo? Pues va muy asociado a este estudio para conocer los padecimientos que ya mencioné, pues son en torno a la vagina y al cuello uterino. Y entonces uno de los más conocidos en este aspecto es el cáncer cervicuterino. Es un problema que está reconocido como uno de los tres, en el tercer lugar de aquellas enfermedades malignas que afectan a la mujer, con un número de casos elevadísimo al año, pero que también es considerado prevenible, es factible salvar una gran cantidad de vidas cuando se aplican con oportunidad las soluciones, las medidas de control. Pero estas medidas de control conllevan la realización de este análisis, de este estudio. ¿Qué es lo que pasa si la experiencia que estamos asociando a esto tiene estas características? Este proyecto del que les quiero hablar un poquito está basado en todo lo que se desarrolló, se entendió en torno a este problema, ¿no? Porque sabemos que este elemento, tal cual como se ve aquí, descrito por personas que no han sido sometidas a este proceso, es decir, hombres que no han sido sometidos a este proceso, lo definen como algo primitivo, que da miedo, que es frío, que es definitivamente algo que no quisieran tener en el interior de sus cuerpos y que parece sacado de una película de terror. Asociado a esta problemática, a este entendimiento de lo que es todo este proceso, pues vemos que hay preguntas importantes que identificó el equipo que desarrolló este proyecto. Dice, ¿por qué este instrumento no se ha modificado, no ha sufrido modificaciones significativas en casi 200 años? ¿Por qué este examen tiene que ser tan incómodo y provocar ansiedad, provocar esta inseguridad, esta insatisfacción, esta incomodidad? ¿Y por qué es tabú hablar de la salud sexual, de la salud genital, de la salud de las mujeres en particular en este caso, ¿no? Estas son las preguntas que guiaron al desarrollo de un proyecto abordado desde esta metodología centrada en el humano, de esta metodología. Y este producto se llama Yona. Es un producto que su frase, lo que lo describe es humanizando el examen pélvico. Los objetivos de este proyecto, pues, partieron de esa idea. No hay una razón por la cual la responsabilidad de cuidar, de tener este cuidado de la salud vaginal, pues, implique una incomodidad tal o un grado tan estresante de la situación que muchas personas prefieran no realizarse este estudio a someterse a esta experiencia, ¿no? ¿Cuáles eran algunos de los objetivos de este proyecto? Pues romper los tabúes asociados con el hablar, con el expresar, con el incluso pensar en realizarse o en estar haciéndose responsable del cuidado de lo que es este cuidado vaginal, este cuidado genital, ¿no? Entonces hay tabúes, hay temas, incluso mencionar las palabras tal cual, ¿no? De cuáles son los órganos que están involucrados, qué conllevan estos estudios, pues genera incomodidad y la gente mejor no habla de eso o prefiere evitarlo. El diseñar más allá del espéculo, sí, es un buen punto de inicio, sí, definitivamente parece un instrumento de tortura, pero no es solo eso lo que causa la incomodidad, como vimos en esta historia que les conté. Y pues abogar por las vaginas, esta parte más incluyente, que incluso a lo mejor hasta ahorita, hasta este punto, nosotros no lo hemos visualizado, pero es una característica hoy en día fundamental, y es que no todas las personas que tienen una vagina se identifican como mujeres, ¿no? Entonces, este aspecto de los exámenes y el cuidado de la salud ginecológica obstétrica asociada a lo que es ser mujer puede entrar en muchos conflictos con personas que no están teniendo esta identificación. Entonces, son algunos de los objetivos que se buscaron con esta propuesta. ¿Y qué se obtuvo como resultado? ¿Cuál es el producto resultante de la aplicación de una metodología centrada en el humano en este problema particular? Pues bueno, se obtuvieron como resultados, obviamente, el rediseño del espéculo. Aquí en las imágenes que les muestro vemos el instrumento con nuevos materiales, una forma distinta. Se cambiaron características que mejoraron la experiencia, ¿no? El evitar ese mecanismo expuesto que puede incluso llegar a dañar a las personas, de cómo se bloquea para permitir el campo visual, ampliar ese campo visual haciendo menos incómodo, mejorando estas interfaces, estos elementos de su inserción, de su utilización, de su manejo, incluso beneficios tanto para el médico como para el paciente, ¿no? Bueno, la paciente.
Más allá del rediseño del espéculo, pues se generó una experiencia digital asociada a qué, a esta toma de información previa a la cita, a esta proporción de información previa a la cita, al trabajo o al cuidado del mantenimiento de la salud mental, de este estado de estrés, de este estado de ansiedad. Pues se proponen ahí algunas estrategias como una que en la aplicación puedas tú desarrollar, utilizar un pequeño proceso de meditación para tranquilizarte, hace un acompañamiento posterior, terminó tu cita, te pregunta cómo te sientes, cómo estás, es acercarse al paciente y considerarlo en el desarrollo de todo esto, más allá de, como decía el ejemplo, ser un útero sobre una mesa al que están observando por unos minutos o realizándole un procedimiento, ¿no? Otra de las características que incorporan en esta propuesta de solución es tú involúcrate en ayudar a alguien más a vivir esta experiencia positiva, y entonces una de las características es puedes donar para que alguien más se pueda hacer este estudio, tú pagas por esa persona o puedes donar a la institución para que mejore sus capacidades, ¿no? Y por último, el examen está centrado en el paciente. Se van a considerar características tan simples, o se consideran características tan simples como, en lugar de tener una silla en donde tiene que arrumbar sus cosas, coloque una percha dentro de la sala de estudio. Ponle a la persona la opción de conseguir un kit, de comprar un kit o de utilizar calcetines. En el momento de hacer su estudio, coloca exactamente la posición marcada en el asiento donde se tiene que sentar para que no tenga que hacer ese proceso de deslizarse hasta que encuentre el punto donde se debe colocar, ¿no? Es humaniza la experiencia, entiende lo que te está contando esa historia de las personas. Y finalmente, las características que describen a este proceso, pues es un producto que se considera humano, que es sencillo y franco, explica las cosas como son, es maduro, rompe con estos tabúes, llama a lo que es como es y explica de qué se trata. Es incluyente, lo que mencionábamos, va más allá de decir, eso es un estudio que solo hacen las mujeres que tienen una vida sexual activa, ¿no? Porque ahí volvemos a caer en estas características de los tabúes. Es que si yo me voy a hacer un estudio de este tipo, van a pensar que es porque tengo una vida sexual muy activa, y eso está asociado a características sociales que no son adecuadas, ¿no? Que están influyendo y afectando la salud de las personas. Y es imparcial, no va a estar determinando si es más importante el paciente o es más importante el médico, quiénes está generando más beneficios, estamos considerando el sistema holísticamente. Entonces, cerrando un poco esta historia, bueno, yo les invito a que, si les interesa, este es el sitio del proyecto, lo pueden consultar y ver más a detalle estas características de las soluciones y cómo se desarrolló el proceso. Y bueno, ¿cuáles son las recomendaciones entonces de la aplicación del diseño centrado en el usuario, las expectativas de la aplicación del diseño centrado del usuario en sistemas biomédicos? Pues hay que considerar el involucramiento de los pacientes, pero más allá que los pacientes, de las personas, ¿no? Muchos casos tendrán que ver también con los cuidadores de los pacientes, con las personas asociadas o relacionadas con los pacientes que están teniendo estas necesidades, y también esas otras personas tendrán necesidades. Los proveedores del servicio de salud, los médicos, las enfermeras y otros profesionistas relacionados con esto también tienen que ser considerados. Hay que meter a los diseñadores en los hospitales. Si no se puede directamente por la cuestión logística y la forma en la que se trabaja en estos sistemas, hay que colocarlos de manera que se puedan comunicar y estar obteniendo esta información y participando activamente. Estos equipos multidisciplinarios, y aquí con los diseñadores me refiero también a los ingenieros en sistemas biomédicos con la capacidad de diseñar, ¿no? No estoy hablando de diseñadores, solamente los diseñadores que tienen ese nombre en su título. Hay que iniciar desde fuera y trabajar hacia adentro. Muchas veces se cree que por hacer innovación se va a ser disruptivo y vamos a llegar y querer cambiar los sistemas completamente, y eso es lo que también hace que no se vuelvan factibles, que no se vuelvan viables, ¿no? Porque queremos romper las estructuras sociales de una manera tan contundente que no se entiende, no se acepta y se rechazan estos cambios, estas modificaciones. Entonces hay que visualizar el contexto, hay que entenderlo desde fuera y empezar a buscar la manera de irlo introduciendo, de irlo presentando, de irlo planteando como beneficios para todos los involucrados, porque si no, pues muchas veces lo que sucede es este rechazo, ¿no? Y entonces no llegan a su funcionalidad final. Hay que abrir los sistemas, no todo tiene que ser diseñado desde cero, hay que colaborar, hay que hacer interconexiones, porque hay hospitales que tienen equipo parado y no funciona y no lo trabajan, y hay otros hospitales con necesidades que podrían asociarse, ¿no? Hay muchas soluciones que pueden involucrar a todos los interesados y hay que abrir estos sistemas, no solo aislarlos y mantenerlos con este es profesional de esta área y hasta aquí se queda, ¿no? No salir más allá, no, más bien no permitirnos salir más allá, pues es un error.
hay que diseñar no solo para los hospitales, el cuidado de la salud va más allá de los hospitales y las clínicas, ¿no? Hay que también pensar en soluciones que involucren la reeducación de las personas, la información de estas personas, y por eso volvemos a esas habilidades, ¿no? ¿Cómo diseñas las estrategias para comunicar los mensajes? ¿Cómo diseñas esos mensajes? ¿Cómo los presentas? Aprender cómo funciona la industria, quiénes son los participantes, quiénes son los involucrados, quiénes son los interesados y quiénes están activamente tomando decisiones, para también saber cómo acercarnos y desarrollar nuestras soluciones. Hay que asociarse con miembros de equipos diversos. Les decía, la perspectiva, el querer abarcar todo, pues nos limita a realmente no poder trabajarlo de la manera, pues, mejor, ¿no? De la mejor manera, pues. Reclutar participantes con demografía similar. Cuando estamos haciendo estas pruebas, ¿qué pasa mucho en ingeniería? Es que estoy diseñando para personas con amputación de miembro superior, pero no tengo a ninguna persona con esta característica, y la prueba la hago, pues, vendándole la mano a alguien, ¿no? Pues sí, pero no es lo mismo. No va a ser la retroalimentación similar, igual a lo que sería una persona que va a tener estas necesidades. Por eso es importante hacerlos parte del desarrollo de las soluciones. Hay que mantenerlo simple. Muchas veces queremos, y porque conocemos y porque aspiramos a la tecnología avanzada o a la implementación de muchas funciones, más allá de lo que los usuarios están necesitando, hay que entender cuáles son esas características. Ese proyecto del que les hablé anteriormente, a lo mejor las personas pues ya están acostumbradas a un espéculo incómodo, ya están acostumbradas a esta cuestión. Un detalle tan específico como cambiar la interacción en la que los médicos están haciendo este cuestionario, el colocar un gancho para que sientan que hay un lugar o una repisa, un lugar adecuado para dejar sus pertenencias mientras realizan el examen, esos pequeños detallitos pueden cambiar significativamente la experiencia de las personas. Y por último, pues evitar tener un lenguaje tan técnico, tan médico, que sea incomprensible para los usuarios. Muchas veces ni siquiera podemos sentir esa seguridad de que nos están garantizando que estamos bien, porque no entendemos lo que se nos está diciendo, si es que se nos llega a comunicar esta información. Entonces, en conclusión, el utilizar la información de los usuarios aunado a las nuevas tecnologías y con la visión de aplicar adecuadamente, efectivamente y de manera pues activa y competitiva los modelos de negocios, pues nos va a generar mejores resultados en la atención a salud, en el desarrollo de dispositivos para la realización de esto y en las experiencias en torno al cuidado de la salud. Hay que visualizar que los principales objetivos o las principales metas de la aplicación del diseño centrado en el humano o en el usuario sobre el tema de la salud, sobre el área de la salud, es personalizar la atención médica, no hacerla individual, pero hacer que las personas se sientan incluidas, ¿no? Es decir, no te estoy tratando como un objeto, sino eres una persona a quien le estoy ayudando a mantener o a recuperar su salud. Hay que empoderar a los profesionales, también involucrarlos y hacerlos saber que también ellos cuentan, que también muchas de las cuestiones que están mal diseñadas les afectan a su desempeño y que ellos pueden colaborar en la creación de estas nuevas soluciones y fortalecer los servicios, considerando a todas las personas que están involucradas y de qué manera esto, como he mencionado a lo largo de esta presentación, pues les afecta y les ayuda el visualizarlo en esta perspectiva de el desarrollo de soluciones desde este diseño centrado en los participantes. Por último, pues quiero cerrar con esta frase de la empresa que desarrolló o apoyó a este equipo en la solución del ejemplo que les di, que dice: el diseño bien aplicado tiene el poder de modificar radicalmente la forma en que abordamos nuestra propia salud y la forma en el que el servicio de salud nos apoya y nos brinda estos beneficios. ¿Por qué no empezar a hacerlo ya? No, a empezar a hacerlo hoy. Y pues bueno, por mi parte, eso es todo. Les agradezco mucho su atención y si tienen algún interés en contactarme posteriormente o platicar un poco sobre este tema, incluso si quieren conocer más ejemplos o comunicarme algunos otros ejemplos, pues les dejo aquí mis contactos. Agradezco nuevamente a los chicos de la Sociedad de Alumnos de Sistemas Biomédicos y al Departamento de Ingeniería y Sistemas Biomédicos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, pues por la oportunidad de esta charla, de este momento, en esta gran celebración que es los 6 años de esta licenciatura. Y pues si alguien tiene preguntas, pues con mucho gusto le cedo la palabra. Muchas gracias, Maricarmen. La verdad creo que es un tema que realmente no tocamos mucho en la carrera y pues el objetivo es justamente esto, ¿no? Voy a leer las preguntas que tenemos en el chat. La primera es de Antonio Lobaco y dice: es bastante irónico saber que al diseñar una herramienta o dispositivo en beneficio de los usuarios, en lo que menos pensamos es en ellos mismos. A pesar de las necesidades de cada ser humano en particular, ¿qué sugieres para generalizar o estandarizar el aspecto de comodidad de la manera más objetiva posible?
De la manera más objetiva posible, lo primero que tendrías que hacer es partir de qué estamos definiendo como comodidad. ¿Qué características son las que van a definir la comodidad? Muchas veces se entiende comodidad como aquello que nos lleve a realizar la menor inversión de esfuerzo, ¿no? Aquello que nos resulte más placentero. Pero este concepto es muy subjetivo. Entonces, una de las principales recomendaciones es, primero, entiende esas tres preguntas que mencionaba en el diseño centrado en el usuario. Decían, ¿quiénes son las personas? ¿Para quiénes vas a estar diseñando? Sí, lo ideal sería poder trabajar de una manera que pudiéramos abordar universalmente, globalmente, a todos los involucrados, a todos los usuarios, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Y aquí los chicos que toman clase conmigo, pues ya hemos hablado de esto. Cuando tú defines a tus usuarios, vas a tener, digamos, un usuario promedio, que es aquel que va a tener como la necesidad más específica y que ya va a tener el conocimiento de algunas soluciones que existen o que va a ser como el generalizado, ¿no? Y vas a tener usuarios extremos, quienes nunca hayan identificado la necesidad o no hayan tenido la oportunidad de conocer soluciones para ellos, o los que tienen tanta experiencia que ya han probado distintos productos, que conocen muchísimo más a fondo sus necesidades. Y entonces, si tú a la hora de diseñar abordas a los extremos, es decir, te enfocas en sus necesidades, en sus características, de facto o muy probablemente involucras también la satisfacción del promedio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Es primero determinar hacia quiénes te vas a dirigir. Definitivamente, lo ideal sería poder empezar a desarrollar soluciones que desde entrada, desde el inicio, pudieras decir a todos los va a satisfacer correctamente. ¿Qué es lo necesario aquí? Visualizar que hay mucho contenido dentro de lo que mencioné, simplemente como las etapas de cómo se desarrolla este diseño centrado en el usuario, ¿no? Entonces, hay más allá que solo decir, ah, pues empatizas. Pues, ¿cómo empatizas? ¿Con quién empatizas? ¿Qué actividades realizas en torno a esto? Entonces, la respuesta está en eso, es escúchalos, entiéndelos. No asumas que porque ya escuchaste una historia, puedes definir a través de ella ya todas las necesidades, ¿no? Sí, lo explicaste, me contestaste, te hice una encuesta, te hice una entrevista, te observé, te pregunté, no solo a ti, a muchos usuarios que comparten tus características. ¿Qué es lo que te dice el diseño centrado en el usuario? Mientras desarrolles la solución, partes de escuchar sus historias, defines tus necesidades, pero si empiezas a hacer pruebas, si empiezas a hacer propuestas de solución, lo sigues consultando y le dices, oye, mira, estoy visualizando esto, me hace falta conocer en qué actividades lo vas a hacer, cómo realizas estas actividades, qué cosas pueden ser impedimentos, qué cosas pueden ser apoyo para la aplicación de esta solución que yo estoy desarrollando para ti, ¿no? Entonces, estar en contacto, mantenerlos en perspectiva, hacerlos partícipes, ser miembros de este equipo de desarrollo, nuestros usuarios, es la principal estrategia para garantizar o para buscar esos elementos. La comodidad es una característica, es un atributo que también tendríamos que definir desde un inicio, dependiendo, habrá cosas más o menos incómodas, ¿no? Entonces, sería cuestión de la naturaleza del problema en particular, pero lo ideal es aprender a escuchar a las personas, ¿no? Y como tú dices muy acertadamente, es irónico que cuando estamos diseñando para ellos, sean a los últimos a los que consultamos, ¿no? Es a los últimos a los que consideramos cuando estamos desarrollando estas soluciones. Y por eso es que es tan importante esta perspectiva de diseñar considerando desde el inicio, desde cómo defines esta necesidad, estos requerimientos a las personas con las que vas a estar trabajando y para las que vas a estar trabajando en el desarrollo de estas soluciones. Muchas gracias. Hay otra pregunta que dice, en su opinión o experiencia, ¿conoces dispositivos médicos que estén diseñados con este enfoque centrado en el usuario? Dispositivos médicos que se puedan encontrar en el mercado, particularmente, como decirles, una lista en específico, no tengo así en este momento un catálogo de opciones que se puedan mencionar, pero sí podríamos estar hablando de cómo se han ido incorporando en ciertas empresas. Hay empresas de nivel mundial que son lideradoras del mercado de dispositivos médicos. Pueden nombrar entre ellas a Siemens, por ejemplo, que sí están desarrollando ya la aplicación de estas metodologías dentro del desarrollo de las soluciones. Entonces, no tengo un dispositivo en particular entre los cuales yo les pudiera decir, pues bueno, más allá de los dispositivos, y eso es lo que hay que considerar, sí el rediseño de los dispositivos conlleva esto, pero el diseño centrado en el usuario busca más allá. ¿Cuáles son los ejemplos más específicos? Hay una clínica que se llama la Clínica 5 de Mayo, me parece, en donde diseñaron, o sea, tal cual, la experiencia de la consulta médica, no más allá de solo los dispositivos.
dispositivos. No tengo en particular un ejemplo específico, pero si ustedes buscan, por ejemplo, esta empresa de donde surgió el Design Thinking, o más bien donde están los creadores de esta metodología, que se llama IDEO, tiene toda un área de la salud y ahí pueden buscar algunas, se buscan IDEO Health. Entonces, ahí vienen ejemplos de diseños y de desarrollos que se han hecho en torno a esto. Mucho se ha trabajado sobre dispositivos más enfocados como en el diagnóstico, ¿no? Estos, y también en la impartición de tratamientos, pero hay muchos ejemplos de diseño centrado en el usuario. Si buscan diseño centrado en el usuario, a veces se cae en la complicación de que se entiende solamente enfocado en el desarrollo de aplicaciones móviles, por ejemplo, o de interacción virtual, porque fue el contexto en el cual se desarrolló esta identificación de cómo vas a entender realmente la experiencia de los usuarios. Sin embargo, pues no se queda limitada a estos ambientes virtuales. Hay muchos ejemplos de aplicaciones móviles, de servicios de información, sobre todo páginas web, etcétera, pero en particular, así que yo te pudiera decir ahorita un ejemplo específico, tal dispositivo fue creado así, no podría responderlo de manera en este momento así, con ejemplos claros, pues con nombres de productos. Por aquí en el chat te suma hay una pregunta, no sé si tienes otras preguntas o voy a leer. Okay. Sí. Bueno, para que vean las demás. ¿Qué opinas de que prácticamente todos los dispositivos médicos son importados? ¿Cómo que qué opino? Yo no estoy en contra de la importación particularmente. Hay muchos contextos que definen la importación, que definen más allá, y es por eso que en las recomendaciones que se hacían, voy a regresarme un poquito en las diapositivas, decíamos aquí en el punto número 5, no, perdón, en el 6, aprende cómo funciona la industria, ¿no? El también entender cuál es la forma en la que se maneja el mercado, quiénes son los que están determinando todos estos tratados que existen de comercio, todas estas limitaciones que trascienden tal vez de nuestro conocimiento inmediato como ingenieros en sistemas biomédicos, incluso como diseñadores. Hay personas que sí los entienden y por eso hay que trabajar en equipos multidisciplinarios y también saber que obviamente México tiene muchísimas capacidades, ¿no?, de diseñar, y creo que ahorita voy a hacer referencia a lo que se ha vivido este año en particular, en donde todo el mundo, indistintamente de cuáles sean sus niveles socioeconómicos de primer, segundo, tercer mundo, países en desarrollo, como sea, se enfrentaron a una problemática que demandó que tuvieran sus capacidades de desarrollo o de aplicación de estos conocimientos, de que los ingenieros se metieran al diseño de estos dispositivos, sobre todo los ventiladores, bueno, los respiradores de apoyo para estas personas que están teniendo la urgencia médica por el COVID. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí ya no te estás metiendo con... Más bien, esa fue la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si todos son importados y los importadores no los están diseñando o no los tienen, no los pueden generar porque la demanda sobrepasa? Pues entonces uno tiene que hacer uso de sus conocimientos y de sus habilidades. Ahí sí yo regreso a la pregunta, ¿por qué crees o por qué piensas que todos los dispositivos son importados? ¿Qué es lo que hay detrás de esta problemática? Por ahí en clase vimos que en México es el octavo país que exporta dispositivos médicos, ¿no? Es el octavo país exportador de dispositivos médicos, pero hay que entonces entrar a esa estadística y decir, ¿pero qué es lo que está exportando México? ¿Y qué es lo que está importando México, ¿no? Entonces, aquí no se trata siempre de querer solo decir, ya no queremos importar nada. ¿Por qué estamos importando eso y por qué consideramos que es malo, ¿no? O por qué no buscamos formas de colaboración o de desarrollo en donde también estemos potenciando estas capacidades de los mexicanos, de los ingenieros mexicanos, de los diseñadores mexicanos para la generación de estos productos, y por qué no se está haciendo, ¿no? Yo no tengo una respuesta ante eso. Mi perspectiva es, tal vez lo que hace es que reconozcamos que tenemos las capacidades para iniciar y luego que nos planteemos que sea nuestro objetivo desarrollar nuestros propios dispositivos, pero no con la visión solo de competencia por competir, ¿no? De ser competente en el sentido de estar satisfaciendo nuestras necesidades e incluso necesidades internacionales, pero con este enfoque de cuál es nuestra intención, por qué queremos competir, ¿no? ¿Por qué queremos entrar a diseñar ahora nosotros nuestras cosas nada más solamente por el aspecto económico? Entonces ahí sí nos estaríamos topando con complicaciones si hay tratados que nos limitan, ¿no? Pues que una cosa va a ser nuestra intención y otra cosa va a ser la realidad de lo que podemos hacer. No sé si da respuesta a la duda que se presentó.
Eso que mencionan al final de esta pregunta, que en México existen realidades diferentes y en el mundo existen realidades drásticamente diferentes, es lo que hace tan importante este entendimiento o esta aplicación del diseño centrado en los humanos, en su contexto, en sus necesidades. ¿Por qué no puedes decir, hay gran inversión en el mundo en desarrollo tecnológico y en investigación biomédica, pero qué están tratando de hacer? Pues no sé, tejidos artificiales y todo biomecánico y todo eléctrico, todo robótico, sí, pero ¿qué pasa con las personas que su necesidad es tan básica como tener acceso a dispositivos como termómetros, ¿no? O sea, no necesitas alta tecnología. Incluso en el desarrollo de prótesis, vemos que habrá casos en los que no necesitan una prótesis, ¿cómo se dice? Biónica, en la que haga tanta cosa. Una persona que para sus necesidades lo único que le hace falta es literalmente una pata de palo, pues no tendríamos por qué estar, tendríamos que entender a esa persona para poder realizar el desarrollo de la solución adecuada a ella, ¿no? Entonces, esta es la importancia de visualizarlo desde cuáles son entonces esas actividades, ese contexto, de qué maneras van a estar necesitando estas soluciones y quiénes están involucrados también, ¿no? Perdón, por ahí creo que no sé si iban a hacer otra pregunta o ya no tenemos más tiempo porque creo que me extendí un poco. Quisiera terminar con esta pregunta. Ok. Dice, ¿cómo inició su pasión por el diseño? ¿Y qué recomendaciones les da a los alumnos que quieren enfocarse en este tema? Y lo voy a juntar con, ¿qué posgrado nos recomienda cursar a los alumnos de sistemas biomédicos que se quieren enfocar en el diseño? Wow, son tres preguntas que me pueden tomar 3 horas contestar cada una. Voy a hacer lo más breve posible. ¿Cómo empezó mi pasión por el diseño? Puedo hablar desde mi experiencia personal, familiar. Yo he sido formada en una familia de personas con una mentalidad creativa, contextos de diseño, de arquitectura, de desarrollo de soluciones, no en la ingeniería, pero incluso también en la ingeniería, que pues me dan un trasfondo pues de mentalidad creativa y de búsqueda de soluciones, ¿no? La formación académica en ingeniería definitivamente te lleva a esto, aunque por esos prejuicios que tenemos de es que diseñar es hacer cosas bonitas y los ingenieros no sabemos hacerlo, pues a veces creemos que no tenemos las capacidades, ¿no? Pero en realidad puedo contarles que mi experiencia particular fue al tomar una asignatura optativa de ergonomía, de temas selectos de diseño en ergonomía. Fue la primera vez en la que yo dije, oye, los ingenieros podemos diseñar y hay que entender para quiénes estamos diseñando. No conocía en ese entonces el diseño centrado en el usuario ni el diseño enfocado en las personas, solamente era la perspectiva de entiende los problemas, ¿no? ¿Cómo puedes desarrollar las soluciones? Entonces, ¿cómo haces esta aplicación real de la ingeniería en la búsqueda de soluciones? Fue mi primer como flechazo, ¿no? Como de cupido. ¿Qué pasó? Que cuando yo elegí, yo empecé a trabajar en sistemas biomédicos, como dijimos en la semblanza inicial, como ayudante, y empecé a también, aparte del trabajo académico, a empezar a colaborar con, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de participar con la Universidad de Guanajuato en un proyecto con el área de psicología, y entonces nos decían sus necesidades técnicas para hacer sus problemas, ¿no? Para atender sus proyectos de investigación, etcétera, y decían, ingenieros, ayúdenos con estos ¿qué sensores? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo medimos? ¿No? ¿Cómo podemos visualizar esto? Y entonces cuando empiezas a abrir tu mente a esta colaboración, a escuchar que en derecho, en medicina, en psicología, bueno, en todas las otras facultades empiezan a presentar estos problemas y luego que de repente estás platicando con alguien y te dice, ay, tú estás en sistemas biomédicos, ¿verdad? Oye, es que mira que yo conozco a alguien que incluso problemas familiares, casos personales que me han llevado a tener ideas de oye, es que no puede ser, desgraciada o afortunadamente he tenido que pasar tiempos extendidos en hospital cuidando a familiares y entonces veo estas cuestiones de interacción, ¿no? Estas cuestiones de la información, de cómo te tratan o cómo los tratan los médicos cuando es bueno y cuando es malo, ¿no? Los enfermeros, enfermeras, los dispositivos sí funcionan, pero ¿qué características particulares no se han considerado de los pacientes que afectan a cómo están funcionando, a la funcionalidad técnica que sí es buena, que cumple los criterios, que cumple las restricciones, la reglamentación, pero en su interacción, en esa interfaz con los usuarios, no funciona, ¿no? Entonces, todo esto pues me lleva a visualizar esta experiencia como lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Lo que a mí me gusta es poder identificar esta información y obviamente va también de la mano de cómo me gusta impartir y compartir esta información. ¿Cuál es mi recomendación para los chicos que quieran incursionar en esto? Los que todavía tienen oportunidad de tomar las asignaturas,
De temas electos o algunas asignaturas que puedan inscribirse en las de DMEI, en otras áreas. Por ejemplo, está diseño del producto, es una asignatura enfocada principalmente a los programas de mecánica, mecatrónica e industrial, pero ustedes la pueden solicitar como estas asignaturas de DMEI que pueden tomar como sus temas electos. También les invito a que busquen a participar en proyectos, es decir, soy un ingeniero en sistemas biomédicos, mi formación es en el área de biomecánica o en el área de instrumentación, en el área de logística, pero me interesa participar, ¿no? Todos ustedes van a tener la opción de hacer la estancia y en esa estancia, pues, tratar de definir un poco qué es lo que quieren aprender a través de, obviamente, de esta participación que conlleva el contexto, pero cómo podrían ustedes tal vez estar aplicando estos métodos de diseño. La estancia tal vez podría estar limitada por los tiempos, ¿no? Pero cómo ustedes van a empezar a fortalecer estas ideas, y sus ideas siempre son buenas, ¿no? Solo es cuestión de visualizar cómo trabajarlas. Yo les recomiendo, en el lado académico, pues tomen las asignaturas que puedan, que tengan de diseño, y también infórmense por su cuenta. Muchas de las cosas que yo he aprendido hasta este momento, sí, mucho ha sido de experiencia vivencial, pero mucho ha sido de informarme, de conocer, de estudiar, de ver videos, de leer artículos. Acérquense a este tipo de compañías. Yo les hablo de IDEO, les hablo de Frog, que son empresas que tienen muchas áreas de aplicación, pero que aplican estas metodologías de centrar en el usuario también, particularmente en el área de la salud. Entonces, vean casos de estudio, vayan conociendo qué resultados están teniendo. Ustedes también busquen esta iniciativa. En cuanto al posgrado, si hablamos solo de la universidad, de la UNAM, va a depender mucho de lo que ustedes quieran hacer. Yo, afortunado o desafortunadamente, solo tengo la experiencia de estar trabajando en el contexto de mecánica y de mecatrónica, y mi aplicación hacia el área de la salud, pues, ha sido participativa, pero no ha sido como decir, yo les recomiendo un posgrado tal particular, ¿no? Yo desde diseño mecánico les puedo decir que una de mis principales experiencias ventajosas fue tomar asignaturas dentro del programa de diseño industrial, donde tomé también ergonomía desde otra perspectiva, entender esta parte de las metodologías de diseño desde el cambio paradigmático, muy enfocado al diseño, entendido como la disciplina de diseño, pero que cómo lo puedo ir aplicando entonces también desde la perspectiva de ingeniería. Entonces, no es solo elegir el programa, sino también buscar esta versatilidad dentro de los programas de tomar asignaturas en otras áreas, ¿no? De colaborar con otras áreas. Fuera de la UNAM, pues tenemos grandes, pues los principales que despuntan en ingeniería biomédica también está la UAM, ¿no? Y por qué no empezar a generar estas colaboraciones con otras universidades que tengan también sus necesidades y que puedan buscar nuestro enfoque o nuestras capacidades de diseño también ayudar y trabajar en conjunto, ¿no? Entonces, buscar hacer posgrados en las otras universidades nacionales. Obviamente, fuera de México, hay universidades en donde ya hay este enfoque de diseño centrado en el usuario, incluso casi como programas de licenciatura o de maestría. Yo les puedo mencionar, por ejemplo, la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, la Universidad Tecnológica de Delft, en Holanda, tiene un programa de diseño biomecánico y un programa de biomédica de maestría. Muy buenos los programas, con un enfoque completamente abordable desde el diseño y con muchas áreas de oportunidad. Yo les recomiendo que lo revisen, pero a nivel mundial, donde ustedes quieran, y también es mucho la inclinación de lo que ustedes estén eligiendo o les interese más observar, ¿no? Entonces, a nivel ya posgrado, va a ser mucho más lo que ustedes busquen reforzar dentro de sus conocimientos o abordar hacia otras áreas, ¿no? Entonces, como recomendaciones particulares, pues sí, les digo, dentro de ingeniería recomendaría dentro del área de diseño mecánico, pero ustedes tendrían que buscar entonces el trabajar también colaborativamente o tomar asignaturas que también les puedan reforzar estas áreas de diseño, ¿no? Entonces, pues esa sería mi respuesta a esa pregunta. Y ya se me olvidó cuál era la tercera, porque eran muchas. Pues no sé si ya las contesté las tres. Sí, ya justamente ya quedaron resueltas, maestra. Muchas gracias. Realmente, no sé, quisiera ver si quieres cerrar con algún último mensaje antes de dar cierre formal a esta charla conversatoria. Pues mi último mensaje es que si esto les despertó interés, si esto les resonó de alguna manera, el decir me siento identificado por el caso que se mencionó, me siento identificado por características que he reconocido que existen como problemática, pues me refiero nuevamente a esa otra pregunta. Si ya lo sabemos, si ya conocemos, si ya escuchamos al menos en esta charla todas las oportunidades y posibilidades que se pueden hacer a raíz de empezar a generar estos trabajos colaborativos, de incursión
evolucionar en el área de diseño, de fortalecer esta aplicación de nuestros conocimientos como ingenieros en el desarrollo de soluciones que realmente busquen este beneficio, esta innovación, pues entonces hay que empezar a identificar y ahora sí a aplicar esta metodología de diseño a qué es lo que nos, cuáles son nuestros requerimientos entonces en vista de ese objetivo de poder nosotros desarrollar estos diseños y cómo lo podemos lograr. Así como esta pregunta que me hicieron al final, pues plantearse ustedes cuáles son esos objetivos y también tratar de acercarse a las personas que conozcan, ¿no? Que sepan, los expertos dentro del área de la salud, dentro del área de ingeniería, dentro del área de diseño, también saber reconocer qué nos hace falta nos lleva a saber qué hacer para alcanzar esos objetivos, ¿no? Entonces ese sería mi comentario final. Los invito a que busquen dentro de su desarrollo profesional también acercarse a proyectos, a desarrollarlos. A veces tienen un poquito de miedo al desarrollo de la tesis porque está también muy, muy estigmatizado de ¡ay, es que es mucho tiempo! ¿Y para qué va a servir? Pero pues si a ustedes les interesa aplicar esto en un proyecto que puedan desarrollar desde su interés, pues una primera iteración puede ser el desarrollo de una tesis, ¿no? Entonces yo sí los invito a que busquen si les interesa, pues de qué maneras pueden desarrollarlo, ¿no? Y sobre todo mi mensaje favorito es no consideren que porque no lo están haciendo ahorita o porque no lo han visualizado no pueda ser una opción para su futuro, ¿no? Entonces también lo más constante en la vida es el cambio y entonces también hay que darnos la oportunidad de tratar de conocer nuevas cosas y también ver cómo podemos aplicar lo que sabemos hasta ahora y cómo nos hemos desarrollado en hacer cosas nuevas, ¿no? Entonces esa es mi última recomendación. Agradezco nuevamente a todos, a los que hayan visto esta sesión o la vayan a ver posteriormente y pues nuevamente la invitación a pues el contacto si les interesa platicar un poco más o hacer alguna recomendación. Pues muchas gracias chicos y sería todo por mi parte. Ok, muchas gracias. Esperamos que los que están en Facebook hayan disfrutado tanto la ponencia como nosotros. No me queda más que agradecerle nuevamente por aceptar la invitación y poner sobre la mesa todos estos temas que son nuevos para muchos. Ay Dios, qué oscuro. Bueno, con esto damos por terminada la ponencia de hoy y los invitamos a que no se pierdan las actividades que tenemos para mañana en el último día de 6 días por los 6 años de Ingeniería en Sistemas Biomédicos. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Muchas gracias.